Lo primero que llama la atención de esta batería es el look. Así de primera vista, si no supieras, pareciera una batería de gama media, se ve bastante bien. Ahorita les voy a dar los detalles, cómo te das cuenta que no es una batería de gama media o alta, pero así de primera instancia se ve genial. Las medidas también de esta batería son bastante buenas, es un pack Fusion. Bastante bueno para tocar en diversos géneros. Sus medidas pequeñas pues en realidad nos impiden irnos a algo como muy rockero, muy estridente o lugares muy grandes, géneros como metal y demás. Probablemente esta no sea tu batería a elegir, pero es una muy buena batería en términos generales. En cuanto a sonido también no le pongo ningún pero. Estábamos escuchando los parches de fábrica, que ya sabemos pues no son los mejores y menos en esta gama de entrada. Esta serie B, en realidad la serie BX, pertenece a la serie BV, pero amplificada con algunos detalles, entre ellos el terminado en laca opaca, este que vemos aquí, que se ve genial. Les digo, estos acabados se ven geniales porque realmente son lo que le dan el look como si fuera una batería un poco más profesional, o definitivamente no se ve esto como una Matex Tornado, por ejemplo, que se ve sumamente de gama baja. Y otro detalle también importante, que el por qué se llama VX, es el sistema de agarre de los toms. El tambor no está perforado. En la serie V tenemos el bracket pegado al vaso, lo que significa que el vaso está perforado. En este caso tenemos el bracket que está unido a los lugs, lo cual lo hace que, bueno, ya sabemos que no tenga, que tenga más resonancia a la hora de tocar, por ende más proyección, etcétera, etcétera. Y eso me parece bastante bueno por parte de este kit, porque últimamente sigue siendo un kit de gama de entrada, pero ya tiene pequeñísimos detalles como este acabado, como estos brackets, y ya le dan, ayudan a dar un look mucho más profesional. Me la llevaría al estudio sin problema, me la llevaría en vivo, y aquí es donde empieza mi primer pero, porque lo que siempre hace Mapex para ahorrar costos, todo se lo mete a diseño, incluso vasos, como hemos visto en las tarolas MPX, vasos de maple, pero para minorar costos y no que no se vaya tanto al espacio todos los costos, ¿qué hacen? Pues le limitan el hardware o ponen hardware de no tan buena calidad. Y ese es mi problema con esta batería. Muchas de las piezas donde unen donde unen los toms, no me dan mucha confianza. Las mariposas de las patas del tom de piso tampoco no me dan mucha confianza. El bracket se ve muy bueno, pero la mariposa no me termina de convencer en cuestión de durabilidad. Y eso también tengo que admitir, he tenido a través de mi vida, he tenido muchos problemas con hardware Mapex y más de gama baja. Tal vez estoy un poco guiado por esas experiencias anteriores. Probablemente este hardware es muy bueno, pero no sé, he tenido tantas malas experiencias con hardware Mapex de gama baja, incluso gama media, que al ver esto me recuerda eso, y es por eso que le pensaría para llevármela a tocar en vivo. Digo, si voy a hacer un show, un evento y listo, pues no hay problema, pero si va a ser una batería que voy a estar moviendo constantemente, sí le pensaría dos veces, porque no creo que esas piezas vayan a durar mucho, no se ve que vayan a durar mucho. Entonces para mí sería una batería para tener en casa, para hacer algunas grabaciones caseras, incluso grabaciones profesionales se podría hacer, siempre y cuando tengas el control total de la batería en sí. Esto me refiero a que no se vaya a estar moviendo de lugar a cada rato, o aventando al carro, sacando al carro, armando, desarmando, volviendo a armar, porque les digo, ese hardware definitivamente no se ve muy duradero. Por ejemplo, la tarola también es un punto menos. Esta realmente no me sorprende, no creo que haya una sola batería de gama baja que haya reseñado que la tarola sea algo digno de tener. Y bueno, aquí no es la excepción, pero eso ya no me llama la atención. Nunca espero nada de una tarola de gama baja. Esta tarola, pues bueno, ahí está, funciona, hace el trabajo. Pero igual ese throw off es de lo peor, ese sí se ve y sé que es de lo peor que puede haber en Mapex. Entonces mismo asunto, si va a andar de arriba abajo esa tarola, probablemente no sea una muy buena idea. Y la batería realmente suena bien, que eso es lo más importante. Pero sí, para tocar en vivo le pensaría dos veces, si va a ser algo que va a estar en constante movimiento, le pensaría y le pensaría bastante. Cuando ya nos empezamos a acercar, que es lo que les decía, cuando ya empezamos a ver los detalles, nos damos cuenta que es una gama baja, precisamente por el hardware destallé de los toms, el throw-off de la tarola, las mini patitas del tom de piso, te das cuenta inmediatamente, las patas del bombo también son súper genéricas, y ahí
inmediatamente te das cuenta que estás realmente en una gama baja y no en algo superior. Pero bueno, la verdad se excedieron con el look bastante bien. El sonido, ya sabemos, nada más cambian en los parches y va a funcionar bastante bien. Si es de los que les interesa más el look o es muy importante para ti cómo se ve una batería, esta definitivamente es una muy, muy, muy buena opción. Porque se ve increíble, si tú la ves de lejos se ve genial, pareciera realmente que estás tocando una batería, pareciera una batería de gama media o incluso un Fusion Pack de gama alta. Déjame en comentarios qué te pareció esta batería, no olvides suscribirte al canal, compartir este video porque ayudas bastante haciendo eso. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.